Hola, ¿qué tal amigos de Lidón TV? Me encuentro con los más destacados de la temporada 2019 y 2020. Lino Rivera, manager del año, y también está aquí en representación de Peter O'Brien, de los Toros del Este, que fue el jugador más valioso, César Valdés, de los Tigres del Licey, lanzador del año, y Lewin Díaz, novato del año de las Estrellas Orientales. Lino, ¿cómo defines este año que has tenido con los Toros del Este? Bueno, gracias primero por la oportunidad y felicito a los muchachos, a Lewin, a César. De verdad que es un gran año. Yo creo que para mí como manager, viéndolo a ellos jugar, también uno lo disfruta por el talento, ¿verdad? Representante de la liga, representante de su país, en momentos donde algunos jugadores no suelen jugar todo el año. Ellos lo hicieron, en el caso de Lewin, que es un prospecto, la organización lo paró, pero César es un, ya ustedes saben, un caballo, él lo sí, dijo. Sí, ya tiene la oportunidad de dirigirlo aquí con el Licey. Y en el caso de Peter O'Brien, yo pienso que los dos premios son para él, el de jugador más valioso y el de dirigente del año también, porque si los jugadores no hacen, ¿verdad?, lo que tienen que hacer en el terreno, no le ponen a uno en esa situación. Y yo pienso que este es un premio que se da individual, pero es más colectivo que otra cosa. Y afortunado, en esta liga que es tan prestigiosa, en esta liga que es tan competitiva, en esta liga que hay tantos estrategas muy buenos, y yo conseguir un premio de esta índole me llena de mucha satisfacción. Tengo para resumirte que Producciones Apolo, que es la premiación oficial de la Liga Dominicana de Béisbol, 43 años, todos los lunes se hacía la premiación de la serie regular, y de los Toros del Este siempre se alternaban O'Brien o Valdespín o cualquier otro jugador de los Toros, y también jugadores de los demás equipos. Sí, por eso es que yo fui seleccionado dirigente del año. es que había siempre alguien y el equipo completo. De verdad que este premio se lo dedico a mis jugadores, al staff, a la organización, porque esto es un premio de todos y yo bendecido con Dios. Gracias y felicidades. Gracias. Lewin Díaz, novato del año, Estrellas Orientales, equipo campeón, pero que se fue como una estrella fugaz de esta temporada regular, pero te fuiste con el premio del año, del novato del año. Sí, la verdad, gracias, la verdad, por la oportunidad. ¿Y qué te digo? Jugar aquí realmente, o sea, ayuda mucho. Yo llevaba ya tiempo tratando de jugar, tratando de pedir permiso al equipo, pero no me dejaban. Ya este año me dan gracias a Dios y la verdad que él me lo gocé, tú sabes. Lamentablemente no me di en el año completo, pero el tiempo que duré aprendí muchísimo de los veteranos. Me ayudó muchísimo en Estrella, los coaches, los mismos peloteros. Aprendí muchísimo de los pitchers como Valdés, que tienen mucha marrulla, tú sabes. Aprendí muchísimo de ellos y la verdad que creo que voy a estar mucho mejor preparado para el año que viene. ¿Crees que te compromete este premio a seguir jugando con las Estrellas, específicamente el año que viene? Bueno, que me comprometa no sé, pero sí quiero seguir jugando, tú sabes. Yo creo que la liga sí me ayuda bastante. Creo que va a ser un gran aporte para mi futuro. Y yo siempre voy a estar disponible, ¿sabes? Siempre voy a tratar de conseguir el permiso para venir cada año a jugar. Gracias y felicidades. Gracias, de verdad. El caballo que le quitó el nombre a Juan Francisco Caballo Azul, el otro caballo, César Valdés, lanzador del año. ¿Cómo recibes este premio? Contento, agradecido por la premiación. Para mí es más que un orgullo siempre salir ahí a representar, más que al equipo de los Tigres Licey, al béisbol dominicano. Y como siempre, tratar de estar disponible siempre y aportar lo que más pueda. ¿Cuál fue la clave para el desempeño que tuviste este año? Tuviste un año exitoso, fuiste lanzador del año en México, aquí en República Dominicana, y ya te vas con contrato para Baltimore. La clave ha sido siempre tratar de caerle encima a los bateadores y como todo el mundo sabe, no soy un pitcher de bola rápida, poderosa, pero tratar de engañar ahí con la marrulla, como dice Lewin. Muchísimas gracias, que te mantengas saludables a pesar del cansancio, que se mantenga saludable y felicidades. Gracias, muchas gracias. Los más destacados en la temporada 2019-2020 de la Liga Dominicana de Béisbol. Soy Roxy Bonilla, continuamos con más.